día para ti. Vamos al tema. San Francisco de Macorís celebra su 245 aniversario. Una ciudad de lucha y desarrollo continuo con desafíos pendientes. En un día lleno de celebración y reflexión, la comunidad de San Francisco de Macorís conmemora su 245 aniversario como una ciudad que ha prosperado a lo largo de la historia gracias a la incansable lucha y sacrificio de sus ciudadanos. Desde su fundación, en 1778, la ciudad ha sido testigo de un crecimiento notable y una evolución constante. Históricamente, San Francisco de Macorís se ha destacado como un faro de resistencia y determinación. Sus habitantes han enfrentado desafíos significativos a lo largo de los años, desde la lucha por la independencia hasta movimientos sociales y políticos, siempre demostrando su compromiso con el progreso y el bienestar de la comunidad. Hoy, en su 245 aniversario, la ciudad de San Francisco de Macorís sigue siendo un lugar de lucha constante, pero también de esperanzas y desarrollo. Aunque ha logrado avances notables en diversas áreas, aún existen desafíos pendientes que requieren atención y acción. Entre las demandas más apremiantes se encuentran Hospital de Especialidades, uno de los proyectos más esperados y significativos para la ciudad, que es la finalización del Hospital de Especialidades, que brindará atención médica de alta calidad a los residentes y contribuirá al fortalecimiento del sistema de salud local. A pesar de los avances, la construcción de este hospital aún está en proceso y la comunidad espera su pronta inauguración. Avenida Circunvalación. La construcción de la Avenida Circunvalación es una obra de infraestructura crucial que mejorará la movilidad y la conectividad de San Francisco de Macorís. Aunque se han realizado avances notables, se espera que su conclusión agilice el tráfico y estimule el desarrollo económico de la región. En el marco del aniversario de la ciudad se han programado eventos festivos y actividades cívicas para conmemorar la rica historia de lucha y resiliencia que caracteriza a San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el compromiso de las autoridades locales para abordar los desafíos pendientes de esta ciudad? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. 829-451-3381. La pregunta, la repito, ¿qué opina usted sobre el compromiso de las autoridades locales para abordar los desafíos pendientes de la ciudad? Vamos a ver. Fulvio. Bueno, doctor, interesante día de hoy para lo que es el acta de nacimiento de San Francisco de Macorís, que fue solicitada 2 años antes. Por eso se habla de 1776, cuando fue solicitada, pero cuando llega el acta, que ya entonces vienen la parte gubernamental de esta parte de la isla, desde Santiago, y van al rincón de Santa Ana y hacen ahí la ceremonia de la fundación de la villa de Santa Ana por familias prominentes provenientes de Salcedo, y las primeras que se asientan vienen de un matrimonio de La Vega y de Cotuí, aquí a la zona de la Ribera. El rincón de Santa Ana. Sí, el rincón de Santa Ana. De allá aquí ha habido, y se pusieron 8 estacas para los linderos que correspondían entre los ríos, entre el río Jaya, allá en el rincón de Santa Ana, y detrás de aquí del hospital, por donde está la cañada de Jibarito, hasta salir arriba a la parte donde nace el arroyo de Guamacaje, que hoy es la cañada grande, ¿verdad? Uh-huh. Y desde ahí parten otra vez hasta encontrarse con el río Jaya. Estas delimitaciones que ya fueron acuñadas en esa primera certificación con las familias que eran dueñas
de estos terrenos y que fueron donados. Me permite leer que fueron las familias de Juan Alvarado, la familia Tejada y de Jesús como dueños de los terrenos. Ah, por eso es que está recuperando el terreno. Lo que recibieron esta acta. De ellos se conoce a María Tejada, esposa de Bernardo Pantaleón del Villar, y Francisca Tejada, esposa de Juan González. Todos eran antepasados de familiares de Salcedo. Entonces, de allá acá ha habido mucha transformación en San Francisco de Macorís. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, que por la Avenida Libertad cruzaba un arroyo también que se unía a Guamacaje. A Guamacaje. Sí. Y hoy es la Avenida Libertad, fue totalmente sellado. Son condiciones geográficas que había en el momento, que un día la naturaleza puede ser que lo reclame. Bien, y hoy los desafíos son mayores. Cada vez el aumento de la población trae consigo también hacinamiento, trae consigo también más tráfico, trae muchas demandas de bienes y servicios, y hoy ya es necesario hacer una transformación, por ejemplo, en la parte vial de la ciudad. Pero qué importante también que se están haciendo grandes obras dentro del casco urbano. Por ejemplo, las 7 R's que auspicia el Senado. La 13. Sí, la 13 R's. 3 R's que auspicia el senador Franklin Romero, que le da cierto ordenamiento a lo que es los bomberos, la Casa de la Cultura, a lo que se quiere también de Bellas Artes. Instituciones públicas. Instituciones públicas también, organizando esa parte. Y lo otro también, en la parte vial que está la circunvalación, y ya se está hablando de una gran obra vial desde Mirabel, que cruce aquel lado del río Jaya, hasta Atillo, para poder descongestionar un poco la ciudad. Esta obra que se está hablando, para dejarle un área no menos de 70 metros de área verde, ciclovía, al estilo Avenida Nacaona, porque de aquel lado el río no ha sido alterado como fue de este lado. Y también en la parte estructural de sanidad, el tema de del hospital regional con diferentes especialidades es un tema muy necesario para la amplia población de la región nordeste. Bien. Y San Francisco así como es capital principal. Cómo no, gracias Fulvio. Carolina. Bien, San Francisco de Macorís, el que ha salido de esta ciudad y tiene entre 5 y 10 años sin regresar acá, puede palpar la diferencia de lo que es el pueblo, de lo que es la ciudad. La manera en que ha avanzado, sobre todo a nivel estructural, sobre todo a nivel inmobiliario, o sea, para la poca industria que hay en nuestra ciudad, el crecimiento se ha ido de la mano por la parte de este sector inmobiliario y los servicios. Nosotros siempre hemos sentido esa necesidad de algunos aspectos, sobre todo en lo cultural, en atractivos para nosotros poder atraer gente de otras ciudades. Y quiero que este sea mi enfoque. Ayer nosotros, cuando estaba el alcalde acá y la comisión, planteábamos y hablábamos de esto. Y hay una iniciativa del PROPEP, nos decían ellos, que le dijeron ubiquen el lugar de San Francisco de Macorís para hacer un camino peatonal, como lo tiene Puerto Plata, como lo tiene Santiago, como lo tiene Santo Domingo con la zona colonial. E increíblemente en esa búsqueda de encontrar el lugar no ha sido posible. Eso por un lado de atractivos que te puedan hacer visitar a San Francisco de Macorís. En el aspecto cultural, siempre hemos estado de alguna manera en una batalla interna de si es lo que plantea este grupo o si es lo que plantea este. La realidad es que en ese sentido estamos muy, muy lentos. Y el discurso, el mensaje debería de ser acá,
de positivo, de que sí, de que tenemos avances y de que tenemos logro. Pero nosotros no hemos logrado unificar para llevar a la práctica, para tomar la iniciativa de esto que necesita San Francisco de Macorís. Por poner un ejemplo, cuando tú vas a Salcedo, tú inmediatamente sientes que es una ciudad cultural. Tú sientes y ves todo lo que tiene que ver con el arte. Cuando venimos acá, el atractivo para los visitantes básicamente podría ser bares y restaurantes, podríamos decir lo que tenemos. ¿Qué otro atractivo se puede mostrar? Esta es la tierra del cacao, donde se exportan miles de toneladas de el mejor cacao del mundo. Nosotros tenemos el Sendero del Cacao, un complejo bellísimo. E increíblemente vienen gente de otros pueblos, se hacen tours, vienen turistas, ese es un atractivo. Los franco-macorizanos poco lo visitan y poco lo conocen. Nosotros tenemos la Loma Quitespuela, donde son atractivos turísticos. Aquí también se ha hablado mucho de lo que es el ecoturismo, del desarrollo, porque si no tenemos playas y no tenemos grandes ríos, tenemos montañas, vamos a trabajar de manera sostenible estos ambientes. Lo que planteo acá es que nosotros hemos avanzado y como ciudad hemos crecido en muchos aspectos. Y repito, el que ha durado 5 o 10 años sin venir a San Francisco se queda totalmente sorprendido porque hemos crecido, hemos mejorado. La ciudad tiene otra cara. Pero entonces, cuando tú pones en una balanza estos aspectos que estoy planteando, tenemos esa falta, esa necesidad de crear o de tener para nuestro pueblo cosas que nos identifiquen y que sean atractivos para la gente venir y para nosotros mismos. Porque aquí lo que hacemos es que debemos de irnos a otra ciudad, por ejemplo a Puerto Plata, el Paseo de las Rosas, a la zona colonial, a Santiago, al monumento bellísimo, emblemático de esa ciudad. Le planteo y dejo acá en esta mesa a nuestras autoridades, que los vi muy interesados en el día de ayer de ubicar, es una iniciativa y con algo se empieza. Necesitamos en San Francisco de Macorís explotar el aspecto cultural y de atractivo y de lo que tenemos. Bien, gracias Carolina. Yerian. Bien, miren, 20 de septiembre de 1778, ha llovido mucho después de eso. Después se proclama la Constitución norteamericana, ¿verdad? Fue en el 79, no tengo el dato. Creo que sí, que fue en 1779. Pero para eso tenemos internet. Podemos buscar. Miren, señores, con relación a San Francisco, que ha crecido mucho, mas no se ha desarrollado, y cuando hablamos de desarrollo, hablamos, ¿verdad?, precisamente de lo que habla la compañera Carolina, de la expansión cultural, de que la gente venga a disfrutar el pueblo, de su cultura, del arte, de su cocina, pero eso no lo explotamos. La imagen de la ciudad que nos representa como ciudad, ¿verdad?, y como elementos artísticos, aquí no hay nada que represente más que el mural, ¿cómo se llama esta cuestión? El monumento al cacao, que no tiene la fuerza. Yo siento, con el respeto, ¿verdad?, del artista que trabajó ahí, yo siento como que no tiene la fuerza, como que tú pases por ahí, como que eso no te llama la atención. Por ejemplo, tú llegas a Santiago y tú ves un corazón abstracto ahí, pero te impacta desde que tú llegas. Pero tú llegas a San Pedro de Macorís y tú ves a los peloteros. Pero llegas a la romana, sí, y tú ves el tren. Como que no tuvo mucho criterio. Ajá, no sé. Respetando, ¿verdad?, el criterio. Que no impacto, no sé a mí no me impacta. Yo sé, y estoy seguro que a la gente no le impacta. No, quizá impactaba más Juan Pablo Duarte, que estaba ahí al principio, que lo quitaron, no sé por qué. Entonces, lo que hace también falta museo. Aquí lo tengo, mira. En San Francisco. Quien lo hizo tiene experiencia impactando. Sí. ¿Y de qué manera? Miren, falta un museo aquí en San Francisco, porque aquí no tenemos a quien contarle nuestra historia. Por ejemplo, lo que dice la compañera Carolina, ¿qué vive de la gente de San Francisco? Por ejemplo, ok, mira, voy a San Francisco, ¿a qué? ¿A qué hay? Por ejemplo, tú dices, voy a La Terrena y hay playa y hay una muy buena cocina. Y se baila muchísimo en La Terrena.
En Samaná hay playa, poca cosa en Samaná. Después de la playa, poca cosa. Real, real. Pero hay un par de hoteles. Bueno, pero es que los hoteles, tú puedes estar aquí en Dubái y el hotel básicamente a lo interno es lo mismo. Yo me refiero a la parte del pueblo. No lo han explotado, no lo han Entonces, aprovechado. Entonces, en San Francisco, usted dice, vamos para San Francisco. ¿A qué? Quizá a una que otra fiesta que preparen alguna de estos muchachos en la discoteca. Pero no hay nada que ver en el sentido de que nosotros no tenemos una planificación para mostrarle a la gente. Yo creo que aquí debería haber un museo y... Quiero aquí invitar, ¿verdad?, el hangar donde están los bomberos de San Francisco de Macorís, que representa el crecimiento y el desarrollo en ese momento de San Francisco, porque ahí llegaba el ferrocarril, o pasaba el ferrocarril. Sí, era un almacén. Y el ferrocarril está ligado directamente al desarrollo del pueblo, directamente. Nosotros somos hoy uno de los pueblos más prósperos, precisamente parte de eso lo dio el ferrocarril, que traía a muchísima gente, como fue el caso de los Rizé, como fue el caso de esta gente que están por aquí, por la feria Acra, que vinieron, ¿verdad?, en el ferrocarril y se quedaron aquí en esta zona. Entonces, creo que ese hangar, una vez sean trasladados los bomberos, tiene que ser protegido y convertido eso ahí en un museo donde esté la historia de San Francisco. Decía el profesor Roberto Santos que hay un acta notarial del nacimiento de, sí, San Francisco de Macorís. Claro. ¿Y dónde está esa acta? Claro. Que la tiene, yo no sé dónde que la tiene, que eso debería estar aquí en un museo. Está en la asociación, Sociedad de Historia, ¿cómo se llama? La Academia de Historia. ¿Pero qué hacen esa gente con eso de nosotros? Eso debería estar aquí. Hay otra cosa, todos los héroes que nosotros hemos tenido en las diferentes gestas históricas, sí, debieran de estar en un museo. Claro, claro, claro. Y entonces todo eso sería importante que nosotros lo exploremos. El turismo de montaña se puede motivar. Recientemente creo que hay que embellecer la ciudad. Por ejemplo, aquí está, concluyo, Amado, escúchame. Está este señor, caramba, Delio García, que ha ganado muchísimos premios, importantísimos. Incluyendo la Bienal, uno en lo puede. Entonces, ¿qué pasa? Usted no tiene aquí nada que mostrarle al pueblo como arte, cuando deberíamos tener murales pintados, ¿verdad?, por nuestros pintores, y deberíamos tener esculturas hermosas que representen a nuestro pueblo. Yo creo que ahora es un buen momento para, bien, iniciar, ¿verdad?, con una campaña masiva desde el ayuntamiento, desde la senaduría. Evidencia que ha faltado. Sí, la unificación de la sociedad franco-macorizana para esos objetivos comunes. Así es, sí, miren, los pueblos son como los muchachos, que cuando nacen están sujetos a una educación, a una formación y a ver un ejemplo, y ese ejemplo los lleva a ser hombres y mujeres de bien u hombres y mujeres de mal en el futuro. San Francisco de Macorís nace de unos individuos que vienen a refugiarse en el rincón de Santa Ana porque tenían problemas de tipo judicial, incluso un señor de la Vega. Luego ocurrió con alguien de Cotuí y por esa razón, cuando se crea el acta de fundación de Macorís, ya eso había rebajado, pero había rebasado, pero los primeros pobladores reales fueron esos veganos y cotuizanos. Por eso, en una ocasión fuimos parte de La Vega, sí, y una vez lo fuimos de Cotuí. San Francisco no se desarrolló solo. Aquí está, sí, formamos, sí, el pueblo. Como una común. Exacto, sí, éramos una común y se llamaba Distrito de Pacificador. Uh-huh. Ese le dio... Lili. 1896. Exacto, le dio ese nombre. Ahora, ¿qué pasó? Eso crea una aureola en el desarrollo de la ciudad, de un pueblo con otra visión. Nosotros somos un pueblo de actividad. Nosotros somos un pueblo, no es un pueblo exactamente de talento y de cultura, y eso hay que entenderlo, por la formación que ha tenido San Francisco de Macorís desde su nacimiento hasta este momento. San Francisco de Macorís es un tirapiedra, pero el tirapiedra de siempre, que nunca ha negociado libertades ni derechos, que siempre ha dicho presente cuando la patria lo ha necesitado. Es el único pueblo. Poético este hombre, no, pero romántico. ¿Verdad? Es el único pueblo de la nación que puede mostrar una foja, cuidado, de realizaciones en la lucha por la libertad
la lucha por los derechos, la lucha por la nacionalidad, la lucha por la bandera. Somos la única ciudad del interior de la República Dominicana que formó un comando solo de Franco Macorizano, y se apoderaron de un tanque de guerra. Manejaba el tío de este señor que está aquí a mi lado. Juanito Antigua. Oye, estamos hablando de una condición de pueblo totalmente diferente a los pueblos de Alcurnia. Pero vamos a explotar eso, amado. Claro. Sí, pero a eso voy. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros tenemos cosas que explotar y nosotros tenemos historia para hacer dos museos o más de dos. Pero no hemos tenido visión. Ayer, fuera de cámara, cuando yo mencioné lo de Rubirosa, que lo he mantenido mi posición, el alcalde municipal... Yo te apoyo con eso. Sí, sí, el alcalde municipal me decía, aquí entre nos, dice, mira... Hay que sacarle provecho a eso. Yo creo que no es una mala idea, pero el problema está en que nadie va a querer eso porque este hombre era un criminal. El nadie es muy amplio. Exacto. Yo que lo conozco, decía Siquio, yo que lo conozco, sé que estuvo ligado incluso hasta muerte. Yo, ¿verdad? Yo no lo dudo. Incluso se dice que quien ubicó a Galíndez en Nueva York fue Rubirosa para que los sicarios que mandó Trujillo lo mataran. Ustedes conocen el pasaje, la historia, de Galíndez, el escritor español que mató a Trujillo. Entonces yo digo, sí, está bien, pero Hitler fue más criminal que Rubirosa. ¿Y hay un museo? No, hay más de uno. Porque que la historia debe ser contada. La historia no se puede ocultar. Tienen un museo judío. Oye, dos o tres judíos que llegaron cuando la guerra salió y que le escaparon a los nazis. Y tienen un museo, se deja aprovechar lo que te ha pasado. Óyeme, nosotros tenemos un museo de la resistencia donde están todas las atrocidades que hizo Trujillo. Ahora, debiera haber un museo de los 31 años de gobierno de Trujillo, claro, donde se establezca también las cosas buenas que hizo. ¿Por qué? Porque las cosas no son en blanco y negro, señores. La vida es amargámica, la vida es de colores. Entonces, eso implica que uno vea, con el perdón, Fulvio, que uno vea para acá, para allá, pero que también vea para el frente y mire hacia atrás de vez en cuando. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos imprimirle mayor calidad a eso que ustedes están diciendo, que la cultura franco-macorizana se desarrolle. Señores, nosotros somos un pueblo totalmente inculto, porque nosotros no tenemos... Aquí no hay ni siquiera un teatro para presentar obras. Pero yo se lo decía, tienen que estar, mira. Bueno, lo tiene la universidad. Yo le decía, perdón, Fulvio, para que tú tengas algo que decir. Perdón, Yerjamir. Yo le decía a Geguelo ayer, se van a desarrollar diferentes, amplísimo el programa, pero tienen que andar brincando. Tienen que ir a la Nordestana, a la UAS, al ayuntamiento, porque nosotros no tenemos una estructura teatral, un lugar donde sea el espacio de esta ciudad. Ay, es increíble, por Dios. Mire, doctor, un teatro doctor, privado y lo puso en yo voy, público. Dile doctor, a Franklin a ver si hace un teatro, porque aquí lo vamos a poner. El Club Esperanza es ideal, claro, para un museo. Estoy de acuerdo contigo. La calle que va desde el cementerio viejo y sale hasta el Antonio Guzmán Fernández pudiera estar llena de murales, de banderolas, de tarjas, de nuestros héroes, de todos nuestros héroes, y hacer un paseo nocturno ahí. Se ha buscado el lugar, y hacer muchísimas cosas. ¿Y qué ha pasado? Entonces, se han cerrado tanto los lugares donde podría ser que no lo encuentran. La otra parte es el paisajismo que nosotros tenemos, la parte geográfica, que tenemos montaña con temperaturas agradables, tenemos paisajes, tenemos ríos extraordinarios. Y los mejores paisajes nosotros los tenemos con el cacao, en los senderos del cacao, en las vías de cacao. Son unos paisajes envidiables. ¿Qué es lo que le ha pasado a la sociedad franco-macorizana? Que despongan intereses personales y se puedan sentar a planificar un desarrollo con miras a poder brindar atractivos que motive que aquí se hagan turísticos, Fulvio, que aquí pasa, se hagan trabajos. Se ha pensado en el crecimiento, más no en el desarrollo de la ciudad. Bien. Porque el desarrollo va ligado a la educación. A la cultura. ¿Y cuántas películas también se pudieran grabar aquí? Muchas, con las historias que hay aquí.
Claro. Bueno, sin embargo, la casa... Por favor, que no la haga Omar Javier. Sobre todo, mira, la saluda casa... a mi amigo Omar Javier. La casa de nuestros antiguos que vivían aquí. No, y reciente, como la casa de los Rubirosa. Eso se destruyó. Pero ahí es que voy. Entonces, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el compromiso de las autoridades locales para abordar los desafíos pendientes de la ciudad? Háganos el feedback, 829-451-3381. Carolina, vamos a ver si hay comentarios o respuestas de nuestros amigos a través de la red WhatsApp. Adelante. Bien, muchachos, Manuel Almanzar dice, el licenciado Carlos Manuel Almanzar, presidente de la Asociación de Comerciantes, felicita a todos los franco-macorizanos en su fundación. Aprovecho la ocasión para exhortar a sus compueblanos que aunan esfuerzos con el propósito de seguir construyendo un pueblo unido y desarrollado. Saludos a Manuel Almanzar, Supermercado Almanzar. Háganlo también allá en La Guarna, que está destruida. Únanse para que avancen. Concha, La Guarana está fea, muy fea. Miren, muchachos, el 4203 dice, buenos días, hermanos, bendiciones. Nos dan las bendiciones, gracias a usted. Vamos a ver qué dice Luisa. Nos manda algunos stickers, gracias, Luisa. Vamos a ver qué nos dice. Aquí estas fotos, muchachos, descárguenla. 3581 dice, atención, alcaldía, atención, INAPA. Al parecer, las autoridades de INAPA son enemigas del pueblo. ¿Cómo así? Ya que no envían el agua a la urbanización La Fortuna, tampoco en la calle Las Cejas, calle Paul Percy Harris. ¿Cómo? En la calle central, más de 6 días Paul que Harris. No. Paul Harris. Y sabemos que hay que cuidar el agua, pero cuando tú te averías de agua todo el día, como que pasa en la calle. Mira, ayer en la Avenida Libertad, okay, casi llegando a la entrada de la urbanización Jennifer, cuando iba para la universidad. Eso es lo que él le está diciendo. Hay una avería, pero una avería, el agua saliendo a chorro, a borbotones. Entonces dice, pero hay agua, entonces, claro, es una mala administración, claro, pública, claro, dice el amigo. Sí. Pero mira estas otras fotos, Yerjan, dice, igual el síndico. ¿Esta es la foto de la avería? Esta es de las basuras. Ah, de la basura. Igual el síndico envía a recoger la basura a esta zona. Parece que son enemigos del gobierno esos funcionarios, y así están pensando en reelección. Bueno, bien, señores.